Alguna vez tuvimos a este intérprete aquí en la radio, un día por la mañana o al mediodía, lo fuimos a buscar allá a la residencia universitaria porque se presentaba en Mendoza Raúl Barbosa, y nos dimos ese gusto de traerlo aquí con su instrumento y, bueno, grabamos una sesión realmente muy linda. Esto, querido maestro, fue hace ya varios años, pero su música nos sigue acompañando siempre, e incluso en sus nuevos discos. ¿Cómo le va, Raúl? ¿Qué dice? ¿Qué dice, mi querido amigo? ¿Cómo anda? Yo aquí en Buenos Aires, sentadito esperando que ustedes comunicaran conmigo y poder así, bueno, iniciar la conversación y charlar de lo que a usted le venga en interés. Bueno, muchísimas gracias por esa predisposición que uno tiene para hablar en radio o para participar en radio y también para escuchar radio en la noche. Imagino que en su vida también habrá sido importante la radio en la noche, a riesgo, ¿no? En su formación, tal vez. Sigue siendo importante la radio. La radio es, uno no ve las figuras que desfilan. Y uno idealiza la voz, idealiza a la persona de acuerdo a la voz, a su timbre de voz, tanto sea femenina o sea masculina, y uno imagina cómo ha de ser, alto o no, delgada o no, tendrá 30 años o más, o es un señor canoso y resulta que no, que es todo lo contrario. Y uno va, como con la música, uno viaja y hace su propio viaje. Es lo que a mí me pasa. Yo de noche, yo tengo una radio muy pequeñita, que es la que yo llevo en la valija cuando estoy solo en los hoteles, porque yo viajo más y ando en hoteles armando y desarmando valijas, y tengo una radio ahí que hace un ruido infernal a veces, pero yo la quiero y la tengo conmigo siempre. Y escucho radio de noche, las noticias, escucho a veces alguien que pide una ayuda espiritual, o alguien que da un consejo, o un tango de Gardel, o no sé, Oscar Alemán, el otro día lo escuché por radio, a quien yo conocí. Yo conocí a muchos que ya no están más en esta vida, porque yo nací hace muchos años, hace varias décadas, y tuve la posibilidad de conocer y de aprender, escuchar, tener el oído, los oídos y el corazón abierto para que todas esas músicas y melodías y las fragancias queden, no entren solamente, sino que se incrusten como la raíz de una flor en la tierra. ¿Sabe qué, Raúl? Le decimos a la audiencia de Newell, por si no lo conocen, todavía tienen esa inocencia de no conocer la música de Raúl Barbosa, que de paso se han perdido durante toda la vida de la música de Raúl Barbosa, pero esta noche se encuentran con él y nosotros les decimos que es uno de los músicos más importantes de la Argentina, que viaja por todo el mundo. Entonces es como un regalo que les estamos haciendo. Inesperado para toda la gente que está escuchando. Esta tarde, mientras tenía ya entre telas lo que íbamos a hablar, más allá de los datos puntuales de la música, pensaba en esto de la radio y pensaba que la radio también funciona, tal vez como funcionaba su familia en su infancia. Usted, que es de familia guaraní, y nació en Buenos Aires, dentro de la casa había un acento y un idioma, o una entonación al menos. Así es. Y fuera había otro mundo de palabras, otra manera de decirlas, ¿no? ¿Cómo es crecer de ese modo? ¿Cómo es crecer de ese modo? De ese modo, claro, entre dos idiomas, o tal vez sí, pero sí entre dos musicalidades muy fuertes, puertas para adentro y puertas para afuera, ¿no? Usted nació en Buenos Aires y es de familia guaraní. En algunos casos fue, no complicado, pero sí era, ¿cómo yo puedo decirlo? Yo sabía que no era como los chicos que estaban viviendo o que no eran como los chicos de algunos chicos del colegio, y mucho menos en la secundaria. Aunque aquella época, estar en la secundaria
era muy agradable porque éramos compañeros y compañeras. Y yo nunca tuve dificultades con ningún compañero y ninguna compañera, ni yo nunca encontré disputas entre los compañeros de la misma división, del primer año, del segundo año, del tercer año. Pero yo sabía que era distinto. Yo lo comprendía, por ejemplo, en la escuela primaria o en la escuela secundaria, cuando algún músico, porque era músico, o porque iba a la escuela, al conservatorio, podía tocar el violín o el piano, y entonces eran demandados por el director de la escuela o por la maestra o la profesora para que haga una música como alumno de la escuela. Uh-huh. Pero a mí nunca me pidieron. Sería, y yo imaginaba por qué era, ¿no? Porque era mi música muy distinta de las otras. Pero yo nunca me sentí, digamos, al lado de la vía. Yo sabía que estaba dentro, pero yo también comprendía muchas cosas desde niño y las comprendo aún hoy. Aún hoy las comprendo mejor. Pero yo nunca me sentí discriminado, aunque hubo discriminación. Yo nunca me sentí segregado, porque hubo segregación, porque yo quiero mucho a la vida. Yo amo la vida, amo al animal, al pájaro, amo lo cotidiano, amo comer barato, sé comer si se puede comer caro, sé tomar un vino, sé cuándo debo parar, sé cuándo debo sonreír, sé cuándo no debo hablar. Aprendí eso andando por el mundo, y eso es mucho más importante que guardar a lo mejor un pensamiento no agradable. Usted, Raúl, se ha adelantado a una de las tantas preguntas, porque uno escuchando su música, que es en la sustancia o en la cúspide, el chamamé, pero que hay en torno, en la vecindad, circundando, muchas otras cosas, ¿no? Pero sustancialmente es eso. Y le iba a preguntar, claro, qué cosas sustanciales uno aprende en la vida, en el camino del músico, especialmente cuando se trata de esta música que en apariencia es muy festiva, pero que cuando uno alcanza cierto entrenamiento, al menos como oyente, descubre que tiene una hondura espiritual, unos momentos de intensidad, incluso le diría hasta solitaria, que seguro son maestros y maestras, esos minutos, esas horas, esos momentos para el hombre. Más esto que usted me dice, ¿no? Que se pasa tanto y se ha pasado toda la vida tantas horas en hoteles. Uno aprende esas cosas muy muy hermosas. ¿Cuándo hay que callar, Raúl? ¿Cuándo hay que callar en una reunión? Se lo pregunto yo, que tengo que estar aquí todas las noches hablando. Generalmente yo siempre estoy callado. Y solamente hablo si me preguntan. Yo escucho y lo que dice la gente, los que están a mi lado, a veces hablan todos juntos o se enciman la verborragia entre todos, entonces yo no tengo nada para decir. Pero bueno, yo hablo si alguien me pregunta algo en concreto, si yo veo que... Yo trato de que no haya discordias inútiles. Hay cosas de las que yo no discuto nunca en reuniones, a no ser que sea para hablar. No para imponer la idea a otra persona. Y si me la quieren imponer a mí, tampoco van a poder, pero no porque yo me cierre. Me abro de corazón y dejo que hablen, que digan lo que quieren decir dentro de la libertad de la expresión. Y bueno, yo responderé o no, o pediré permiso para levantarme y hacer alguna otra cosa. Pero
En ese caso pienso en la música, en ese caso pienso en algún pensamiento de algún gran pensador como Nietzsche o como Einstein, ¿no? Uh-huh. Que yo tengo pegado en el acordeón unos pensamientos que yo lo tengo siempre conmigo, porque tiene que ver con la música y tiene que ver con la imaginación, y yo lo tengo pegado. Es un papelito que yo escribí hace, no sé, 10 o 15 años en París. Yo leí, entonces lo copié. Y acá dice, la imaginación es tan importante o es más importante que el conocimiento. Porque el conocimiento es limitado y la imaginación abarca el universo. Eso lo dijo Einstein. Uh-huh. Qué lindo que se leer eso. Y yo sí. Lo guardé. Y también guardé esto otro. Si no existiera la música, la vida sería un error. Y eso lo dijo Nietzsche. Sí. Y yo leo esto y todas las otras cosas que se puedan decir sin valor quedan realmente sin valor. Uh-huh. Ciertamente. Me interesa su punto de vista, Raúl Barbosa, le decimos a la gente que seguramente está escuchando con muchísima atención en diversas circunstancias en este momento, ¿no? No solamente aquí en Mendoza, donde alcanza esta gran radio aquí en Mendoza, sino con esta posibilidad universal que tenemos, que es la internet, y que mucha gente se comunica con nosotros. Es muy trascendente llegar a una altura de la vida y poder transmitir, contagiar un halo, un aire verdadero de complacencia y de sabiduría. Usted recuerda aquello que se contaba de Macedonio Fernández, ¿no? Cuando se dice que, bueno, cuando lo decía Borges, por ejemplo, cuando estábamos en torno de Macedonio, todos nos sentíamos un poco inteligentes, ¿no? Porque el hombre iba dejando el pie para que cada uno hiciera el silencio o hablara en el momento correcto. ¿Usted siente también que una de sus funciones en la vida es esa, la de no solamente hacer música, sino también propiciar la inteligencia y el pensamiento? Yo no sé si tengo la capacidad para eso, pero yo he aprendido escuchando. He aprendido escuchando. Se escucha la palabra del ser humano y se aprenden palabras para decir gracias o para decir permiso, en muchos idiomas. Para contar 1, 2, 3, 4, Adzindu, Batri, Chitiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, thank you very much, domo arigato gozaimashita en japonés, spasiba en ruso. Yo no hablo ninguno de esos idiomas, pero decirlo, cuando uno está delante de alguien, de un ruso, y él me da algo y yo le digo, espasiva, gracias. O le digo en guaraní, aguye betendebe, muchísimas gracias en guaraní. O en japonés, tomo arigato gozaimashita. Yo sé que estoy diciendo gracias y de ahí no me saca nadie. Pero yo que he creado un puente entre ese señor y yo, entre un hombre que tiene una forma de pensar que no está muy lejana del pensamiento del guaraní. Y además yo intento adivinar lo que está haciendo él, qué es lo que está cantando el mirlo a las 4 de la mañana. En Francia yo los escucho a esa hora cuando llego, que estoy desvelado por el cambio de horario, y a las 4 de la mañana en verano canta un mirlo que se pone siempre arriba de las antenas de televisión más altas, y por ahí yo los grabo y los llevo conmigo. Claro, ahora está internet y por ahí quiero escuchar un mirlo y lo pongo, y trato de encontrar sentido a todo eso. Pero no es solamente el que hay que tener en cuenta el hombre, también todo lo que nos rodea, todo lo que respira tiene valor en este mundo. Yo con,
yo no he conocido, pero sí he visto a personas que tienen la capacidad de comprender al caballo, la capacidad de comprender al animal. Una vez yo lo fui a visitar a Isaquito Abibol en Misiones, y él estaba, yo sabía que estaba porque lo escuchaba el bandoneón, muy bajito, un calor, yo me imagino que hacía 50 grados en pleno enero, en Posadas, en Misiones. Vivía en la casa de un señor, un tal Pololo Silva, y yo me iba acercando como atraído por esa música que yo sabía que era del hombre, que yo había escuchado por primera vez en el año 1947, tocando la calandria. Yo tenía 9 años, y a los casi 60 o a los 50 y tantos, yo lo volví a ver, aunque yo lo he visto en innumerables veces. Y yo entro, me paro en la puerta grande, en el portal, y él estaba abajo del árbol, descalzo, como buen árabe. Y todos los animalitos de la casa, los conejos, los gallos, la gallina, el loro, no sé, los perros, estaban todos como si fueran escuchando ellos, como si fuesen personas sentadas escuchando a un maestro hacer música. Y eso a mí me dio una enorme emoción, saber que un hombre puede reunir a todos esos seres de cuatro patas o con plumas que se sientan o que están quietitos sin hacer ruido escuchando a un bandoneonista. Y caramba, porque él encontró la manera, sin saberlo y sin darse cuenta, de tocar un instrumento y que los animales, los animalitos, nuestros primos, se ponían alrededor de él para escucharlo. Los animales y, ¿por qué no las plantas, como pensaban los griegos al respecto de Orfeo, ¿no? Exactamente. Yo pienso lo mismo, ¿eh? Sí, sí. Las plantas están contentas cuando... Yo una vez teníamos una plantita grande en París, y la tuvimos que sacar porque habían colocado un... sacarla del balcón, porque habían puesto un... estaban por colocar un cable de alta tensión que iba a pasar por nuestro balcón. Y la cambiamos de lugar a la planta para que, bueno, para que no moleste, en fin. Y se enojó. Se enojó porque a los 3 días había perdido el color y era una especie de palmerita. Y se achuchó. Y le digo, mira, se enojó, no quiere estar ahí donde la pusimos. Entonces, la volvimos a poner en el lugar que estaba, porque, bueno, una vez que pusieron el cable, yo la dejé donde habíamos puesto, pero la volvimos a poner a donde estaba, 2 metros de distancia, o 3, y cambió. Porque volvió a estar contenta otra vez en su casa, como se dice, cherógape, en mi casa. Querido Raúl, yo le agradezco, podría quedarme igual que el resto de los oyentes durante horas escuchando sus palabras y su música. A mí me toca la desagradable tarea en este momento de tener que despedirlo, pero que esta despedida sea con un abrazo, pero sí, intensísimo. Por supuesto, yo le envío a usted un fuerte abrazo desde aquí, desde Buenos Aires, esta noche tibia de Buenos Aires. Yo estoy preparando mi valija porque mañana salimos a las 8:15 de aquí de mi casa para ir a Entre Ríos. Y bueno, ya me falta poquito para no olvidarme de las pequeñas cosas que tengo que, sí, sí, que llevar. Por ahí siempre me olvido algo. Pero bueno, yo le mando un gran abrazo. ¿Cómo no? Y en su persona y a través de la radio a todos los que me han estado escuchando, a quienes saludo con todo mi cariño y todo mi respeto. Bueno, muchísimas gracias, querido maestro. Hasta pronto. Hasta
muy pronto, mi querido. Hasta muy pronto, así será. El gran maestro de la música argentina, el hombre que llevó por primera vez la música del litoral argentino a Europa y la puso en los grandes escenarios del mundo, en los grandes festivales de jazz, se llama Raúl Barbosa. Es una de las glorias de la cultura de esta parte del mundo y estuvo conversando aquí media hora con nosotros en la esquina de Newell.